Sí, como ustedes me ven, estoy muy bien acompañada con esta yegua, porque precisamente en el día de hoy estamos en el centro de equinoterapia. Este lugar que tiene muchos beneficios para niños, para jóvenes y para personas con distintas capacidades para que puedan venir a esta terapia alternativa natural junto a la naturaleza y que está ubicada en Yayay. Pasamos a revisar la siguiente nota. Centro creado sin fines de lucro para la comuna y la comunidad alrededor. ¿En qué consiste este grupo y este beneficio también para la gente? Bueno, la equinoterapia es una estrategia terapéutica, ¿ya? Utiliza los efectos del caballo en base a la monta para aprovechar los efectos, ¿no? Nosotros tenemos acá un equipo bastante completo en todas sus áreas, ya donde abarcamos áreas físicas, psicológicas y educativas. Alguna necesidad educativa especial para algunos niños también, ¿ya? Trastorno del lenguaje, tenemos depresión, ansiedad, estrés, síndrome de Down, parálisis cerebral también que atendemos acá, la hiperactividad, el trastorno del espectro autista también, se benefician mucho a través de la equinoterapia. No, la verdad que aquí está abierto para todos, para la comuna Yayay y para las comunas de alrededor. En la actualidad tenemos niños de Montenegro, de San Felipe, Santa María, tenemos gente de Quilpué también, y de aquí de Catemo también vienen personas, y de Guijuela se están integrando en esta semana ya. La pía en la que yo traigo acá es sensacional, la pía era poco sociable y mala para ir a la escuela, pero ahora la pía está súper bien, se relaciona bien, no tiene problema, pero fue más que psicólogo, fue genial. Este centro ayuda mucho a los niños y a crear en ellos mismos sus propias ideas. Ellos son uno solo con los caballos. La pía su vida a los caballos y ella empieza a interactuar muy bien con otros niños y conversa de esto, y antes no era así. A mí me encanta y encuentro fabuloso, sí, todo esto de la equinoterapia en sí, porque yo cuando recién empecé, sí, el otro día yo estaba analizando esto y me di cuenta de que hubo muchos cambios en mí como persona, igual, porque yo antes de esto era muy insegura y muy asustadiza o muy tímida, se podría decir. Y sí he cambiado bastante en eso, porque ya no soy insegura sobre el caballo y puedo dominarlo, que eso siempre me lo tuvo presente el instructor, que fue dominarlo y la coordinación con la concentración y el liderazgo. Y siempre tuve presente eso y gracias a él ahora soy así. Ahora ya tuve un cambio de perspectiva, se podría decir. Desde el centro de equinoterapia Las Lilas, ubicado en la comuna de Yayay, junto a la naturaleza. El trabajo de Frecuencia 7 y Tu Matinal.